Hola, bienvenidos a Doctor Random. Espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo video. El mundo de las caricaturas es un lugar lleno de fantasía y aventura que están hechas específicamente para entretenernos y hacernos olvidar nuestros problemas. Y en cada una de ellas podemos encontrar una gran variedad de ideas muy creativas. Y a pesar de ser buenas, muchas ideas no tienen sentido. Al momento de verlas, no parece importarnos, pero estoy seguro que a más de uno le han surgido preguntas sobre estas cosas sin sentido, así como a mí y a mi amigo L-Tops. Nuevamente con Dr. Rando vamos a traerles un top de curiosidades. El día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo la primera parte de 8 cosas que no tienen sentido en tus caricaturas favoritas. Así es, si quieres ver la segunda parte de estas curiosidades, pues allá te espero en mi canal, compañero. Esto se va a poner de lujo. Si has visto Bob Esponja, ya te habrás dado cuenta que hay demasiadas cosas sin sentido, por lo que no creo que te sorprenda una más de ellas. ¿Recuerdas el episodio cuando deciden acampar fuera de sus casas? En este capítulo, los personajes logran encender una fogata debajo del mar. Esto es imposible. Incluso Bob le dedica toda una canción a esta hoguera. Además, el fuego se mira aún mucho más vivo que en la superficie. Qué raro, ¿no? La altura de Gru, mi villano favorito, es una de las películas más exitosas y queridas por todos. Pero aunque su trabajo de producción sea impecable, tiene algunas cosas que no podemos sacar de esta lista, compañero. Como por ejemplo, la altura de Gru. Al ver la película no especifica cuál es la altura real del personaje, pero si nos ponemos a hacer algunos cálculos, llegamos a la conclusión que Gru es demasiado alto, incluso más alto de lo normal. Basándonos en la edad y estatura de Agnes, una niña de 6 años, los Minions podrían medir entre 1.5 a 1.10 metros, ya que comparándolos serían prácticamente de la misma estatura. Y ahora, si ponemos a los Minions al lado de Gru, uno encima de otro, podemos concluir que el villano favorito mide algo más de 3 metros de altura, lo cual es una verdadera locura, compañero. O sea, ¿quién mide más de 3 metros de altura, por Dios? CatDog fue una caricatura de los años 90 donde un perro y un gato estaban pegados al mismo cuerpo, y la primera vez que miré uno de sus episodios, saltaron muchas dudas en mi cabeza. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un perro y un gato tengan un solo cuerpo? Hay casos extraños en la vida real en los que sí puede suceder, pero son de la misma especie. Y otra duda que a mi parecer creo que a todos nos surgió es ¿cómo rayos es que van al baño y hacen sus necesidades si ambos están pegados desde esos extremos? No lo quiero imaginar. Cenicienta era de talla única en el mundo. Estoy 99% seguro de que alguna vez viste la película Cenicienta, y sé que te sabes la historia de memoria. En fin, hablemos de la zapatilla. Dime qué tipo de mujer en el mundo tiene una talla de calzado diferente al resto. Le hace falta algo de lógica a este asunto, ¿verdad? O sea, si te pones a pensar un poco, ¿cómo puede ser posible que en todo el reino no encontraran a una mujer con la misma talla que Cenicienta? Aquí solo hay dos explicaciones, compañero. O las mujeres de aquel reino tenían los pies muy gigantes, o los pies de Cenicienta eran exageradamente pequeños. O podría ser todo lo contrario. Al final de cuentas, aquí hay algo que no tiene sentido, ¿verdad? Al terminar este video, te invito a ver la segunda parte en el canal de mi amigo L-Tops. Te dejaré el link en la descripción para que vayas a verlo. Ya sabes que me puedes apoyar simplemente pasándote por mi canal y dejando un pulgar arriba en el video que acabo de publicar. Cuando era niño, siempre me pregunté cómo era posible que Dexter tuviera un enorme laboratorio en su casa y nadie se diera cuenta, principalmente por el gran ruido que debe de hacer. Cada una de sus maquinarias hacía el suficiente ruido como para que alguien más lo escuchara. Además, a la hora de pagar la cuenta de la luz, al tener un laboratorio tan inmenso, obviamente sería muy elevada. ¿Que sus padres no se dieron cuenta de esto a la hora de pagar? ¿Bart y Lisa no tienen cabello? Los Simpsons son una de las series animadas más queridas y vistas de toda la historia. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar por qué Lisa, Bart y Maggie son los únicos personajes en todo Springfield que no tienen cabello? Solo esa extraña cabeza que puedes ver. No sé por qué motivo decidieron dibujar de esta forma a estos personajes, los cuales son bastante importantes para la serie. ¿Será que les dio pereza? ¿O será algún tipo de estrategia para diferenciarlos? Al final, creo que nunca sabremos la verdad de las extrañas figuras de sus cabezas. Pero aún falta lo mejor. Podemos afirmar que no tienen cabello gracias a este capítulo, donde se pueden ver claramente los esqueletos de Bart y Lisa, y tienen la misma figura de sus cabezas con todo y piel. Así que puedes ir a decirle a tus amigos que acabas de descubrir que Bart
y Lisa en realidad son calvos. Vaya descubrimiento perturbador que hemos hecho hoy, ¿no? Las chicas superpoderosas cuentan con otro caso extraño. Si de por sí ya es raro que un hombre haya logrado crear a tres niñas humanas solo con azúcar, flores y muchos colores, en bastantes episodios hemos visto a la chica sostener una variedad de objetos con sus manos, ya que ni siquiera tienen dedos. Y esto lo han dicho en otros episodios, desde cucharas, lápices de colores y hasta palillos chinos. Lo hacen ver muy fácil. ¿Cómo es posible que puedan hacer esto? La hija de Don Cangrejo es un cachalote. Los cachalotes son uno de los animales marinos más grandes de todo el mundo. Su peso está alrededor de 35.000 a 57.000 kilogramos y puede medir alrededor de 16 metros. Por otro lado, el cangrejo es un crustáceo que su medida depende mucho de su especie, pero creo que hasta aquí ya vas notando las diferencias, ¿verdad? Pero ¿por qué te estoy explicando esto? Pues no sé si lo has notado, pero Don Cangrejo, el de Bob Esponja, tenía una hija que era un cachalote. Sí. En estas caricaturas todo es posible, compañero. Aparte de que estas dos especies no tienen nada que ver al momento de... Bueno, ya tú sabes, su diferencia de tamaño sería como comparar una hormiga con un perro. Esto de verdad que no tiene sentido. La ilógica de Bob Esponja está a otro nivel, ¿verdad? Y bueno, mis curiosos, hasta aquí el video de hoy. Estas fueron algunas cosas que no tienen sentido en las caricaturas. ¿Verdad que estuvo bueno? Ya sabes que la segunda parte de este video la estaré publicando en mi canal. Así que pásate por allá y con gusto te estaré saludando, compañero. Siempre serás bienvenido, Letops. Gracias a Dr. Random y a toda la familia por aceptarme en este video. No olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Yo soy Letops y nos vemos en la próxima. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Johan Salinas, Iker JRG64, Gloria Velázquez, Isaac Montesinos. Saludos para Melissa Ayami Vázquez, Ivin Valdemar Osorio, Alonos el Rey Pari, Los Gamers 2, Ceci Albizo, El Zorro Kawaii. Saludos para Un Minuto, Pepe Pérez, Ninku Wallan, Yenchon Mesa Barzola, Luis Mateo Rivero. Saludos para Saúl Cuadros y un saludo para Dorian Robinson Bowles. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima, amigos, y gracias por ver.